Hoy comienza una travesía. Vamos a ir a Cuba. Vamos a trabajar un rato en la oficina y de ahí nos vamos a ir ya preparando tipo 2, 3 de la tarde para irnos hasta Cuba a hacer unos trabajos que ya estarán viendo ustedes en los videos musicales y unos blogs, entrevistas y demás. Estamos muy seguros que les va a encantar. Ya estamos aquí en el aeropuerto de Tijuana, listos para la aventura que es volar a Cuba. Hay una cosa mala que es, vamos a llegar el día miércoles y el vuelo sale a las 10 de la mañana. El problema es de que el partido de México contra Suecia es a las 9 de la mañana. Vamos a poder nada más mirar el primer tiempo del partido, y en el vuelo vamos a tener que saber, o no vamos a saber más bien, quién va a ganar de México y Suecia. Ese es un problema. Caminando, esperando a abordar el avión. ¿Dónde vamos? México. Cuba. Como si te subiera, y se me hizo pesado porque no sé quién estaba ahí. Tengo sed, quiero comer, tengo hambre. Así se ve cuando llegas a las 2 de la mañana, tu tiempo, porque son las 4, pero como traemos el tiempo de Tijuana. Se aproximan las maletas. Viene una maleta inconfundible. ¿De quién será? La azul. La azul, ¿y quién, y la de azul de quién es? Maletas en manos. Estamos a las 5 de la mañana. Tenemos que transbordar de la terminal 1 a la terminal 2. Aquí esperando el metro tren para pasar de una terminal a la otra. Sí, pues que supuestamente íbamos a locación 2, pero vamos a regresar a locación 1. Cambio de planes. Toda la culpa fue del chofer del Uber. Estábamos viendo el partido, pero nos tenemos que ir a abordar porque nos vamos a Cuba. Ángela, ¿Qué hacemos? ¿Perdemos el vuelo? ¿Y vemos el partido? Vámonos. ¿Minuto qué? ¿Como el 15? Minuto 15. 0-0 y con una angustia. Por la humedad, ¿eh? Mira, ¿no? No entiendo. Bueno, bienvenidos a La Habana, Cuba. Es la primera vez que vienen a La Habana. La van a pasar muy bien. Aunque tenemos esta lluvia que está ocurriendo todas las tardes, las lluvias de verano, llueve alrededor de 2-3 horas después, el tiempo mejora hacia el norte nacional. Varias cosas, no lo van a utilizar ustedes. Las más de moda. Coliseo de Cuba. Tarde lluviosa, llegando.
Finalmente, después de... ¿De qué hora salimos? ¿No? A las 10, 10 de la noche. Que realmente fue comenzar desde las 6 de la mañana del día de ayer. Nos entregan ya la habitación aquí en el Hotel Nacional en Cuba. Esta es la habitación. Se ve muy, muy tradicional. Tenemos cafetera. Está viendo que la silla esta la toqué y se movió. Entonces es mecedora, miren, es mecedora, es una mecedora igual. Permita para descansar. Cuarto muy típico, me imagino, aquí de Cuba. Tenemos un televisor. Y lo mejor de todo también es de que tenemos esta vista al mar. Pues ya oficialmente instalados aquí en el Hotel Nacional, aquí de Cuba. Así es que una tarde muy agradable, calorcito, hace calorcito, yo creo que estamos a unos 70 grados, 70, 75, poquito húmedo, hace rato sí se sentía muy, muy extremo, lo que es el calor. Ahorita llovió, estaba lloviendo y era un extremo calor. Ya ahorita está, la verdad, pues muy, muy, muy agradable. Van a ser las 8 de la noche. Van a ser las 8 de la noche y como ven, está completamente de día. Y como ven los turistas en esos sillones que colocan en la parte de afuera, aquí en este parquecito, pues se toman sus bebidas, fuman sus habanos. Y ahí al lado, dentro del mismo hotel, está el mar. Puede uno salir, está el malecón. Tranquilamente, es muy seguro. Se puede andar caminando a la hora que sea de la noche y no hay ningún tipo de peligro. Así es que vengan a disfrutar cuando puedan aquí a La Habana, Cuba. Ángel anda buscando modelo, creo. Y creo que ya encontró. ¡Bonito el carro! Primero era bonito, ahora ya es muy bueno. Fíjate cómo escaló de. En menos de un minuto se fue de bonito a bueno. No, está. Párame, párame. Miren la fiesta, ¿eh? Pues Nintendo,
José, Rafa, cuando estemos... Ángela va a grabar reggaetón. No sé cómo se baila nada. Estamos buscando locaciones para lo que va a ser el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tres videos? Vengo de vacaciones. ¿Tres vacaciones? Ah. No. Díganle a mi gente, a Luis Ponce, que de vez en cuando hay que hacer vacaciones. La gente tiene que descansar. Estas arrugas me las ha provocado el trabajo de este hombre de aquí. Tres videos, dos acústicos, entrevista completa y yo creo que unos cinco covers para poder, hoy nomás, ¿dónde mejor escuchar la canción esta de la Guantanamera que aquí en La Habana, Cuba? En La Habana, Cuba. Bueno. Los mojitos. El clásico perrito. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué el estar en este lugar tan emblemático? Mira, tiene cosas muy bonitas, tiene otras que no tanto, pero estamos empezando a conocer apenas. Me llama la atención que hay mucho descuido. Toda la parte de aquí del malecón se ve preciosa, pero si tú volteas hacia las construcciones está muy, muy maltratadito. Y tan simple, no es ni a una cuadra o dos. Es frente. Dicen los habitantes de aquí que es por la humedad, por la sal, por el salitre. Eso es, el agua es tremenda para las construcciones. Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Esperemos que mañana, que ya empecemos bien a chambear, ¿va? Veamos. Ahora, lo que sí me llamó la atención es la arquitectura. O sea, en el pasado se notaba que era una ciudad hermosísima. Preciosa, sí, pero lo que decimos, ¿no? Está como descuidado. No sé, es como raro, la verdad. Está muy bonito, pero sí te alcanza a dar esa sensación de que algo pasó. Algo pasó. Pues de momento vamos a comer. Voy a comer. Un mojito. Mojito de la bodeguita. Hay una, se parece mucho. Y tocan el mismo y la gente va a hablar. Es muy bonito, ¿verdad? Este color fuerte. Salud. Ya nada más. Creo que se les va a antojar a más de alguno. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Se le va a tocar más de alguna. Se le va a tocar más. Saludos para Chuyito, que está de repente deseando. Chuyito. Mira. La cara que le la cara de cómo me dijo. Qué pesa, mi amiga. Qué pesa. Saboreando una. Saludemos. Salud. Con agüita igual. Salud. Esperando para realmente deleitar el momento en el que le da uno el primer sorbo.
O el sexto, séptimo sorbo. Pues ya no, cuando ya no sabes cuántos lleva. A comer. ¿Camote? No. Estos son, pues este es arroz. Ya no más. A comer. A comer. Muchas gracias. La gente camina para allá. Sí, pues vamos para allá, sí, donde nos lleve la corriente. Decías que el modelo, Ángela, ¿qué era lo que habías ya encontrado o qué? Ya habíamos encontrado el modelo, pero dice Luis que no. No, no, ¿por qué no? Ahí está parado allá. Ahí está parado. Entonces notas increíble el tipo de país, el tipo de país y lo tranquilo que puedes andar en las calles, ¿no? O sea, porque se pudiera entender. Yo había escuchado otras cosas malas de Europa. Se podía entender porque por el comunismo y todas esas cosas, sí, que de repente hay mucho desorden y todo lo contrario, ¿no? Y mira, no hay, tío, aquí qué bonito, para un cafecito ahorita ahí. ¡Prima! ¿Qué pasa? Directamente desde Acapulco. Esto es realmente algo. Impresionante. Miren nomás lo colorido, lo rico en cultura. Mira. Esta iglesia. El caminar. ¿Cómo ves, Ángela, el caminar por las calles de un país tan tan desconocido, vaya, para muchas personas, y me incluyo, ¿no? Que de repente uno escucha cosas que uno se imagina lo que no es, pero estamos aquí caminando en un lugar en pleno medio de lo que es a Cuba, y nos sentimos hasta ahorita muy seguros. ¿Seguros? Muy seguros. ¿Qué serán? ¿Qué horas son? A ver, deja ver. Son las 9:30 de la noche y puedes caminar. Tranquilo. Ojalá en otros lugares del mundo, ¿verdad? Empezando con M. Pero mira. Pero está precioso. Para mí se me hace, o sea, una cosa. Como decía el profesor Girafales. ¿No era él? O sea, extraordinaria. Extraordinaria. Aquí realmente hasta los gatos son felices. Mira nomás. Qué tranquilidad, pero ves le ves la tranquilidad que tiene. Mira, vamos a arrimarnos a ver si acaso se mueve. Y no creo que se vaya a mover, mira. ¿Qué? Mientras nosotros grabando un gato, ahí Ángel anda buscando, creo que dónde ir al baño, creo. Yo escuché algo así. Déjale, cuento algo a la gente. A ver, va. Es que Ángela se llama Ángela porque veía cosas paranormales. Entonces vengo yo caminando aquí en Cuba y volteo para allá y veo una silueta. Sí, me saqué de onda y digo, ¿dónde está el baño? Pero eso no es de verdad, ¿o sí? No, pero te saca un susto. Ok, justo así, solo desdibújale, o sea, que no vean los rasgos de la cara, sí, ni de sí, la sí, ropa. Sí, no, mira, no. Y así veía yo las cosas. O sea, tú mirabas, ¿eso fue cuando ayer? No, eso porque fue ya rato, así como, ¿qué serán? Unos 6 años que dejé de verlos, pero me seguían, así, con volumen, así como lo ves, solo no le distingues cara y ropa, pero sí. Entonces me sacó un susto. Perdón. Pero ve nomás, la... ¿Mire? Mira, posando y todo, ¿eh? No, otro mundo.